noches, bienvenidos. Es para nosotros una gran satisfacción tenerlos aquí reunidos, como hacíamos siempre en estas reuniones y que nos vimos obligados por la pandemia a dejar de juntarnos como lo estamos haciendo ahora. Así que nos sentimos especialmente contentos de poder estar nuevamente juntos. Tenemos que seguir cuidándonos todavía, lo sabemos, pero por lo menos ya ahora podemos compartir estos momentos con ustedes y con sus familiares. Los quinquenios son una oportunidad especial para reconocer el trabajo de cada uno de ustedes, ese trabajo bien hecho, ese trabajo que es ejemplo, no solo para sus compañeros de trabajo, sino también para sus familiares, que ven en ustedes un modelo a seguir, un modelo de esfuerzo, de dedicación, de compromiso. Y es ese esfuerzo, esa dedicación y ese compromiso justamente lo que nos permite a nosotros, a Agroindustrial Paramonga, ocupar el lugar de liderazgo que tiene en el sector azucarero del Perú. Creo, estoy seguro de ello, que con esa dedicación y ese esfuerzo nosotros podemos ocupar no solamente un lugar de liderazgo en el Perú, sino en el mundo. Porque el trabajo que ustedes realizan es lo que realmente hace la diferencia en esta industria. Así que los animo a seguir realizando su trabajo, dedicando todo el esfuerzo posible a hacer el trabajo bien hecho, porque eso no solamente es lo más satisfactorio a nivel personal, sino que además es una oportunidad de ser mejores personas y de seguir siendo un modelo para los demás, especialmente para sus familiares, para sus compañeros. Quiero felicitar a cada uno de ustedes, les hago llegar un abrazo muy fraterno de nuestros directores y de toda la gerencia de Agroindustrial Paramonga y de todos sus compañeros. Enhorabuena por ustedes, felicidades. Gracias. Muy contenta, muy alegre por compartir, ¿no?, después de 2 años, este homenaje que nos está haciendo la empresa por nuestro trabajo y verdad es súper lindo todo. Gracias. Sí, son 10 años de bastante experiencia, porque cada año que pasa uno va aprendiendo más. Y también uno se siente contenta porque la empresa reconoce ese esfuerzo, ¿no? Y momentos como esto, pues uno se siente valorada. Gracias a Agroindustrial Paramonga. Bien, bien, contento. Conocimiento. Contento, feliz, que él es muy puntual en su trabajo. Gracias. Agradecido, gracias a Dios y en compañía de mi esposa y de los compañeros, muy agradecido. Bueno, yo me siento contento, ¿no?, por darnos este agasajo, ¿no?, y mil gracias, ¿no?, por habernos invitado, ¿no? Leila Piedad Ferreira. Primeramente agradecer a Dios, ¿no?, por esta oportunidad, de esta hermosa reunión. Es un honor, primera vez, y agradecer pues a la empresa, ¿no?, que le da por el trabajo que le da mi esposo, y gracias a ellos hemos podido educar a nuestros hijos, ¿no? La verdad, muy agradecida y muy contenta, de verdad. Estoy muy agradecida a Dios, a mi padre, de poder estar aquí cumpliendo estos 35 años de servicio. Gracias a él estamos aquí todavía conservándonos con salud.
gracias a la empresa que me ha podido permitir o me permite poder seguir apoyando a mi familia. Gracias a todos los miembros del directorio, a los jefes, porque nos ayudan a seguir creciendo como personas, como profesionales dentro de Agrofiscal para todos. Soy Tomás Ramírez y Fuentes del área de Trapiche. Contento, ¿no? Y por el agasajo y por el estar con el compañero de mi esposa y el compañero de trabajo acá. Y gracias también, agradezco a la empresa, ¿no? Por haber también ayudado a mis hijas, son profesionales, ¿no? Y gracias a ellos. Y empiezo a trabajar un par de años más y después ya jubilarme. Me siento muy feliz de estar acá en esta reunión con los amigos celebrando el quinquenio. Claro, lo importante que, bueno, lo que me ha tocado en esta etapa es que todo joven tiene que continuar preparándose, estudiando siempre, constantemente, porque es parte del trabajo y de la vida. Faustino Agüero Tarazona. Bien, me siento bien. Por lo que, bueno, la empresa, pues, no es, para mí no es mucho ni poco, pero es algo bonito, ¿no? Que uno llega y, para, como trabajador que somos, pues, ¿no? 35 años, y con mucho orgullo, ¿no? Y la verdad que todos, todos tenemos que trabajar por la familia que tenemos, los hijos, ¿no? El orgullo porque nosotros sacamos adelante a nuestros hijos, ¿no? Y gracias a eso, ¿no? El trabajo es importante para todos.